se mueve, se mueve. Se juega, se juega. Rampla Junior Nacional. Por la Copa Uruguaya Coca-Cola. En esta producción de Tenfield. 10 años compartiendo tu pasión. En la pantalla de BTV con Gol TV para toda América. Otra vez Matute. Lodeiro, Ángel Morales, buen enganche de Matute, va al fondo el 10, tocó para Lodeiro, el centro al segundo palo, entró Coates, le queda Matute otra vez, que intenta levantarla, cerrada al segundo palo, cabezazo, la saca Rampla Arismendi, no pudo darle, no pudo darle Arismendi, lo tiene contra las cuerdas, viene otro centro, cabezazo, el asesino, Nacional Santiago García en una jugada realmente donde tenía contra las cuerdas y le daba y le daba y le daba y no lo podía tumbar hasta que apareció el asesino del área tricolor, el Morro García. Nacional 1, Rampla Junior 0. Contra las cuerdas llegó el nocaut del Morro. Ahí llega Mondaini, exigido, pero llega. Lo tiene encima a Rosa. Tocan atrás para Matute. Valdíe, centro de Matute. Sacó Bonjour, le quedó a Lodeiro, que le pone el pecho de seda. Vuelve a enganchar a Lodeiro por el segundo. ¡Viconis! ¡Viconis mete la mano luego del quiebre, que requiebre, que requiebre! Que sigue requebrando y no para de quebrar de este hombre. Viene el Morro al fondo. El pase atrás. Rodríguez que llega, el Morro otra vez, el toque atrás para Brun de frente. ¡Ping! Y afuera. Después del toqueteo intelectual de pelota tricolor, apareció el TZ. El TZ de siempre que tiene Roberto Brun. Centro que hace Peula. Cerrado, cabezazo. Alonso. El pájaro Alonso, señores, en un descuido tremendo de toda la defensa tricolor, que se quedó pensando en la jugada anterior entre el rezongo de Muñoz y Caballero, y en el centro Alonso, el pájaro, le pone alas al empate picapiedra en el estadio 1-1. Álvaro Alonso en la azotea. El centro de Lodeiro, saca la pelota Rampla, le queda Rodríguez. Matute, la marca de Merlo, va Matute, otro centro, cabezazo en el grillo. Gol de Nacional, señores, le llega la hora a Gustavo Vizcay Sacú, primer gol con la camiseta del tricolor para el grillo. Está otra vez arriba el tricolor, Nacional 2, Rampla Juniors 1, llegó, llegó, llegó. Cric, 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 cric. El grillo, Gustavo Vizcay Sacú. Ahí viene el córner, toca la pelota Brun. Se tiraban palomita mientras pedían penales. Pedían penal los jugadores de Rampla Junior. Mirá cómo le dejaron la camiseta a Paolo Ferreira. Pero mirá cómo tengo la camiseta, le dice a Cardenino. ¿Vos te pensás que me la dieron así? ¿Que es XXXXL? Vino para el Morro. Viconi se lo llevó puesto su compañero. Sacó Bonjour, cabezazo. Lodeiro. Nicolás Lodeiro, señores, el 14, pero en el medio de la jugada apareció ese P, porque se lo llevaron puesto a Viconis y fue su compañero. Habla, habla para el gol, habla para liquidar el partido. Lodeiro, Nacional 3, Rampla 1, el Nico Lodeiro, el 14. Comunicación directa hacia la victoria. Va a pitar Cardenino. Sí, señor, brazos arriba, brazos al medio. Se terminó el partido aquí en el Estadio Centenario.
Final del fútbol por la Copa Uruguaya Coca-Cola. Victoria del equipo de Gerardo Peluso. Nacional 3, Rampla Juniors 1. Nosotros hemos perdido algunos puntos que no nos permiten regalar más nada, perder más nada, porque nos sacarían de la pelea. Pablo Míguez y Rodrigo Mora, los autores de los goles del empate del Clásico allá por el 2010, cuando Danubio, conducido por Matosas, igualaba ante Defensor, conducido por Repeto. Defensor no tienen chance con nosotros. Y Danubio es uno más, que siempre hubo euforia. Yo, para mí, no es un clásico, las superioridades. Y yo pienso que sí. Sí, para mí sí, y muy emocionado. No creo que sea un clásico, pero sí, es un partido difícil. Para nosotros es un clásico. Fútbol, señores, y también señoras, ya están jugando Danubio Defensor Sporting por la Copa Uruguaya Coca-Cola en una producción de Tenfield. Ahora se viene el conjunto de la curva, la tiene Riquero, va tocando para Míguez, el centro de Míguez, Perrone, Silva, Martín Silva al córner, Perrone por arriba, el capitán ganó en el área de Defensor. Se viene Mora, va buscando Mora, le pegó Mora, Goicoechea, viene otra vez el arquero del conjunto de la curva, manda Goicoechea al córner, tuvo el primero en la viola, lo corre Diego Rodríguez, Mena, Gonzaga, linda para Míguez, llega Míguez, gol, definición de Pablo Míguez, gana Danubio de local en Jardines frente a Defensor por 1-0. Míguez el gol. La busca Ignacio Rizzo, la corre Mora, llega Mora, tapó el arquero, otra vez Mora, la saca Carlos Rodríguez. Cuando se metía, la saca Carlos Rodríguez. Se salvó Danubio. A ver con esta de Mora, tiene el empate, se viene Mora, gol, gol de Defensor Sporting, Rodrigo Mora otra vez, el riverense que dice presente en la red, Defensor Sporting le empate el partido a Danubio en Jardines, están 1-1, Rivera presente, Mora el gol. Apura Martín Silva. La busca Ignacio Rizzo. No pudo dominar el delantero violeta. La robó Mora. Penal para Defensor. Penal para Defensor. Falta contra Mora de Carlos Rodríguez. Penal para la viola. 1-1 el partido. Va a ir de Sousa. El ok de Prudente de Sousa. Lo erró de Sousa. Lo erró el melense. El encuentro en Jardines. Sigue empatado a uno. Se viene Aranda con la pelota. Deja el medio para Amado. Prepara el 8. Le dio Amado. ¡Oh! Goicoechea. Goicoechea al córner. Tiro de esquina para Defensor. Partido muy parejo. Un encuentro en donde Defensor hizo un poco más por llevarse la victoria. Partido que termina en empate. Le pegó Goicoechea, hasta aquí llegamos, final del partido por la Copa Uruguaya Coca-Cola, empate 1-1 entre Danubio y Defensor Sporting. Más que un 9 de área se está sintiendo un organizador del juego, ¿no? Pero quedé muy satisfecho con la entrega de todos los jugadores hoy. Mejoramos los procedimientos, tuvimos mayor tranquilidad, empezamos a hacer lo que hacemos habitualmente, empezamos a girar la pelota, a ir al fondo y bueno, creo que eso hizo que el equipo hiciera un buen segundo tiempo y bueno, el empate que no deja sabor a poco porque creo que hicimos mérito para llevarnos el triunfo hoy. El Papa Pesolano, 2 de Rodrigo Aguirre, un gol del pasaje de Chevantón en Liverpool, que en Florida
conducido por Favaro, le gana al fusionado Al Tanque, conducido por Mora. Hicimos 90 kilómetros para llegar al Estadio Campeones Olímpicos de Florida y ver realmente una exhibición de Liverpool. El negro de la cuchilla de Belvedere lo mató Al Tanque de visitante. De arranque a los 17 minutos, Javier Ernesto Chevantón, gran pase de Gastón Filgueira, la baja como lo hacen los grandes goleadores. Por algo estuvo tanto tiempo jugando en el fútbol italiano. Ganaba Liverpool 1-0. Corner para Liverpool, el centro lo manda Chevantón y en el segundo palo el hispano argentino. Ahí está el torero. Iván Moreno y Fabio Anesi con el arco a su disposición definen con pierna derecha. Iba el tanque en busca del descuento, lo decíamos, Junior Arias, la mejor figura del conjunto fusionado, se zambulle dentro del área, compra el árbitro Pablo Jiménez y cobra el penal. Lo vemos nuevamente, no pasa absolutamente nada cuando llegaba a marcar el Papo Barbosa. Cambia derechazo por gol. La llega a tocar Guillermo Amores, pero no puede evitar que la pelota termine en el fondo de la red. Achicaba diferencias el tanque y la incertidumbre se hacía presente en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, ya que estaba a un gol el conjunto de Möller. Pelea el Papo Barbosa, el pase para Moreno y Fabio Anesi y una delicia del Papa Pezzolano, el amague, el enganche y una notable definición un minuto más tarde para que Liverpool se ponga en ventaja 3-1. Teníamos 17 del complemento y allí el negro azul comenzaba a sentenciar la tarde y volcar el partido a su favor. Gran pase de Facundo Barceló, otro de los pibes surgidos en la cantera de Lomas de Zamora, para Rodrigo Aguirre, que engancha y después literalmente le rompe el arco a Nicola Pérez. Gran definición, se saca la rabia el juvenil de la sub-20. Buen enganche y notable zurdazo arriba, inalcanzable para el arquero del tanque. Gran victoria de Liverpool, que suma para la anual 4-1 en Florida sobre el tanque. Complicado, pero tratamos de jugar, de tocar la pelota y crear espacios. Y pudimos hacer los goles de tantas chances de gol que creamos durante el partido. Cuatro goles de Matías Saavedra para Torque y Ante Progreso. Cuatro goles de seis que iba a convertir esa tarde el equipo de Juan Carlos Carrasco en segunda división. De armada para Rodrigo Roque, el hombre que ingresó hace un par de minutos. El pase para Saavedra. ¡Gol! ¡Gol de Torque! Gol de Boston River, que le está ganando a Atenas por 1-0. Y aquí se viene Torque por el segundo. ¡Gol! ¡Gol! De Torque. Saavedra al arco. ¡Golazo! ¡Gol! De Torque. Matías Saavedra. Largo pase para Saavedra, que está intratable. Sigue Matías. Matías por arriba. ¡Gol! ¡Gol! De Torque. Otra vez Matías Saavedra. Ahora está llegando John César. Otro centro, se cierra. ¡Golazo! ¡Gol! De Torque, la descarga ahora para John César, ya va picando Saavedra, viene para Saavedra. ¡Gol! ¡Gol! De Torque, Saavedra. Muy bien, final del partido. Señoras y señores, en el estadio Luis Trócoli, ha ganado Torque. Ha goleado el equipo de Juan Carlos Carrasco. Venció a Progreso por 6-0. De los Santos, Varela y Machado, contundente el Villero Cerro con la conducción de Tato Ortiz en su visita y en la red de Lerda, en su visita, decíamos, al Capurro para vencer de esta forma a Fénix. En el Parque Capurro, Fénix recibió la visita de Cerro. El primer tiempo fue para el elenco locatario. Piripauska tuvo la apertura y la pelota que se iba por arriba del horizontal. Otra más de Fénix, el centro desde la derecha, Cardinali, con un buen recurso define. Y Matías Rolero, que fue la gran figura de la primera parte, impide la caída de su arco. Cuando se iba, el primer tiempo a los 46
de la primera parte. Llega la apertura, el envío de Omar Pérez. Varela es el que revienta el parante izquierdo y en el rebote Guillermo de los Santos. El zaguero de las dos áreas aparece con los ojos bien abiertos para colocarla abajo. Inatajable para Lerda. Y el primer tiempo se cerraba con victoria de Cerro por un tanto contra cero. A los 12 del complemento, duplica diferencias el equipo de la Villa. Jugada que se genera desde el sector izquierdo. El pase al área y Gustavo Varela, que se reencuentra con el gol luego de su vuelta al fútbol uruguayo. La baja Varela y define muy bien el número 5. Cuando se iba el partido, entra Luis Machado y en la primera que toca la manda a guardar. El centro desde la izquierda y aparición goleadora del ex hombre de Tacuarembó, que ponía cifras definitivas en el partido. Cerro le ganó a Fénix por 3-0. Una nueva victoria del equipo de Ricardo Tato Ortiz. Ya pasó, se terminaron estas fechas pasadas. Hasta las próximas.